Buenos días, familia. Hoy os vamos a enseñar a curar la primera vez que se usa una paellera. En este caso es de acero pulido. Lo primero que vamos a hacer, evidentemente, es quitar la pegatina que trae puesta. Después de quitar la pegatina, vamos a encender el fuego. En este fuego vamos a calentar el agua que hemos echado a la paella. Tenéis que echar el agua hasta los remaches que veis ahí, sin pasaros. Esa es la altura a la que tendréis que empezar a calentar el agua. Aquí tenéis la paella puesta al fuego. La vamos a dejar que empiece a hervir. Cuando empiece a hervir, le irán saliendo unas manchitas marrones que veis ahí como de óxido. La tendremos con el agua hirviendo aproximadamente 10 minutos, que vayan saliendo bien esas manchitas. Cuando el agua haya estado hirviendo los 10 minutos aproximadamente, vamos a apagar el fuego y vamos a vaciar la paella de agua. Ya veis que yo lo quito poco a poco porque coger la paella con tanto agua es complicado. Y el agua hirviendo, si se os cae encima, podéis tener un accidente grave. Una vez la tengamos bien vacía, vamos a añadir el jabón, el detergente. Después, estropajo en mano y con ganas, vamos a quitar bien todas esas manchas de óxido que hayan ido saliendo. Las tenemos que quitar perfectamente. Ahí, con paciencia y con brío, vamos dando bien a toda la paella hasta quitar todas las manchas y dejarla pues como nueva, que es como debe estar. Cuando la tengamos impoluta, la vamos a secar perfectamente bien con un paño, que no quede nada de humedad. Hay que darle bien y dejarla completamente seca. Si en este momento la fuéramos a usar, pues perfecto, la usamos como un día normal de hacer un arroz y ya está. Si no la vais a usar, echad un poquito de aceite y con un papel de cocina le vais dando bien por toda la paella. Con esto evitamos que se nos oxide. La podéis dar por dentro y también por fuera, exactamente para lo mismo. La paellera esta nunca hay que dejarla que se seque al aire porque se oxida. Y así la tendríamos para guardarla.